Sí, pero es que necesitas que tus cosas finitas no lo sé. Ahí está. Pues ya, ahora vamos a regresar a algoritmos propiamente dicho. Habíamos visto varias cosas de probabilidad, pero ahora sí vamos a ver algoritmos. ¿Ok? Y vamos a empezar con ordenación. Y ordenación es uno de de los algoritmos más fundamentales de computación. De hecho, en español de España, si se dan cuenta, les dicen ordenadores a las computadoras. Porque la mayoría del tiempo las computadoras se las pasan ordenando datos. Por muchas razones, porque puede ser que, o sea, realmente uno no quiere ordenar números porque sí, pero generalmente los datos, esos números están asociados a datos. Ajá. El ejemplo que siempre doy es, por ejemplo, los números de cuenta de alumnos, ¿no? Tú los ordenas para hacer búsquedas más rápidas, por ejemplo. O a lo mejor en otros algoritmos son subrutinas. Por ejemplo, si tú estás haciendo un rendering de una escena en un videojuego, tú quieres saber qué está delante de qué, para saber qué va a tapar a qué. Tú necesitas estar reordenando todo el tiempo esas relaciones de visibilidad. Algoritmos es un problema histórico importante, porque muchas de las técnicas que se desarrollaron para ordenación se usan en otros algoritmos. Entonces es un problema bastante rico y un poco que uno pensaría a primera instancia, pues como muy fácil, pues, pero tiene una riqueza teórica bastante interesante. Y además es de los problemas que a nivel técnico están mejores implementados, o sea, es donde la gente le invierte recursos en tener una muy buena implementación de ordenación. O sea, te lo digo por si alguna vez quieren, o sea, se quieren ordenar alguna cosa, traten de no hacerlo ustedes, sino usar una biblioteca externa. Si no, seguro la implementación que hagan no le va a ganar a las que ya están disponibles. Entonces, más bien el truco ahí es traducirlo a algo que lo puedan hacer después con la función de sort de siempre, pues. Algo que quieran aprender, pues ya lo implementan. Y porque hay muchos variantes ya al momento de ordenación, esas ya no las vamos a ver en cuanto a que, por ejemplo, ya sí pueden importar las cosas de los fierros, pues. O sea, la jerarquía de memoria, el caché, todo ese tipo de cosas ya entran en juego ahí. Y ya, por ejemplo, las constantes multiplicativas que generalmente ignoramos, a veces hacen combinaciones inteligentes. O sea, usan un algoritmo cuando tiene sentido. Y luego cambian a usar uno, por ejemplo, insertion sort, ya cuando son poquitos datos, porque es más rápido insertion sort, digamos, para 10 elementos que montarte todo un merge sort para 10 elementos, porque entonces, como ya lo saben bien, lo hacen a ese nivel, pues. Entonces, y algo importante de ordenación es que podemos probar cotas inferiores, cosa que no hemos hecho hasta ahora. O sea, ¿cuál es probar que si tienes un algoritmo de ordenación basado en comparaciones, no puedes ordenar en menos tiempo de n log n? Entonces, y eso lo podemos usar para probar cotas inferiores para otros problemas. Porque si podemos demostrar que otro problema necesita ordenar algo, ya tenemos una cota inferior. ¿Ok? Y finalmente, también sabemos cómo ordenar más rápido bajo ciertas hipótesis de los datos. Por ejemplo, si sabemos que los datos están en cierto rango, podemos bajar la cota de n log n a lineal. O si sabemos la distribución con la que vienen los datos, también podemos hacerlo en tiempo lineal en vez de n log n. Pero bueno, entonces, si recuerdan ¿cómo se llama esto? Nuestra versión de voy a quitar esto. Aquí. Vimos merge sort, ¿no? Que ordenaba en tiempo n log n, pero usaba tiempo espacio lineal de memoria adicional. Y luego vemos insertion sort, que ordena en tiempo cuadrático, pero solo usa OD1 de memoria constante de memoria adicional. Un algoritmo que usa OD1 de memoria adicional se llama en inglés in place, y la traducción, que no la encontré, pero debería de ser algo así como in situ. In situ porque trabajas con los datos que te dan. Entonces, en el mismo lugar que te dan, ahí haces todo. Ajá. Es muy importante esos algoritmos cuando vas a ordenar con una cantidad bestial de datos, que los puros datos apenas si te caben en memoria, pues ya no digas que te puedes dar el lujo de hacer una copia extra de todo eso para trabajar. Entonces, nos gustaría un algoritmo que tuviera ambas cosas, que fuera de tiempo en el log n y que solo usara una cantidad constante de memoria adicional.
Y el algoritmo que vamos a ver se llama heap sort y es importante porque usa una estructura de datos que es muy útil para otras cosas. Una estructura de datos es una manera de organizar datos en la computadora en el algoritmo que nos permite abstraer varias operaciones. O sea, lo implementamos y luego lo pensamos como una caja negra que nos permite tener ciertas operaciones con cierto tiempo de ejecución garantizada. Si una vez que ustedes dicen, ah, eso lo puedo hacer con un heap, ese heap lo pueden usar para heap sort como lo vamos a hacer ahorita, o lo pueden usar para otra cosa. Entonces, estructura de datos es también una parte muy importante de algoritmos. ¿Ok? Entonces, un heap, la manera de pensar un heap es como un árbol binario casi completo. Casi completo, bueno, binario significa que es un árbol y que cada nodo tiene a lo más dos hijos. ¿Ok? Y hay una raíz. ¿Ok? Esta es la raíz del árbol. Y estos son sus dos hijos. Casi completo significa que todos los niveles, salvo posiblemente el último, están llenos. ¿Ok? Y además se llena de izquierda a derecha. ¿Ok? El siguiente nodo debería de venir acá. ¿Sale? Así es como debemos de pensar al heap, como un árbol binario. Pero lo vamos a implementar con un arreglo. ¿Ok? Entonces, en la máquina lo vamos a implementar con un arreglo y solo los elementos desde el 1 hasta una variable que vamos a llamar heap size, que es lo que nos indica el tamaño del heap, esos son parte del heap. El por qué estoy tomando un arreglo posiblemente más grande va a tener sentido ahorita. Pero de momento pueden pensar como que esos datos son basura y no nos interesan, no son parte del heap, pero están ahí. ¿Okay? Ese va a ser un truco importante. Entonces, eso que pinté 85 y 80, eso no es parte del heap. El heap es de aquí a acá. ¿Ok? Esa es la de heap size, es para saber los niveles. Exacto, es para saber más bien hasta dónde llega tu heap. O sea, ¿qué parte de tu arreglo, en qué parte de tu arreglo estás guardando tus nodos del heap? ¿Ok? Entonces, fíjense. Nada más tengo que decir quién es el padre de cada nodo dentro del arreglo. ¿Ok? Entonces, el padre de I es el piso de I entre 2. Entonces, tomo un ejemplo, por ejemplo, el padre de 5, de este de aquí, del nodo 5, que es el valor 7, pues su papá es el 14, ¿no? Entonces, aquí su padre es el 2, que es precisamente este de acá. Como se llena el heap, de hecho, es de aquí en esta dirección. Entonces, es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Siempre van para acá, hacia abajo, de izquierda a derecha y hacia abajo. Así van llenando el heap. Y el hijo izquierdo, pues de un nodo, digamos, del 3, ¿no? Su hijo izquierdo es 2i y su hijo derecho es 2i más 1. ¿Ok? En efecto, aquí el hijo del 3, en ese caso el que tiene el valor 10, pues va a ser el izquierdo va a ser el 6 y el derecho va a ser el 7. ¿Ok? Eso lo puedo calcular en tiempo constante porque solo es hacer una operación. Entonces, dado un nodo, yo ya sé dónde puedo encontrar su hijo, sus hijos y su padre. ¿Sale? Pero es muy importante que tengan, que lo que estén pensando como heap es la parte de la izquierda, el arbolito binario casi completo. Y recuerden que la implementación es con arreglos. ¿Ok? Entonces, porque heap sort hace un uso muy inteligente de todo esto para poder ordenar. Ahora, esto es un poco más ingeniería, pero una buena implementación de heap sort no va a ser una función como yo las marqué aquí. Aquí yo dije, función padre de i te regresa i entre 2. Esto ya a nivel de programación implica varias cosas. Cuando tú defines una función y el código la manda a llamar, entonces lo que hace en tiempo de ejecución es que dice, estoy llamando a la función padre, va por la función padre, ¿no? Y le empieza a ejecutar, pero eso implica copiar la información que hay aquí para que la función padre pueda ejecutarse, termine y regresa el dato y donde se había quedado, se sigue. Muchas veces los compiladores lo que hacen es que ese código lo pegan directo, o sea, lo copian. En vez de irse para allá, lo copian. Si la función es muy grande, pues no te conviene estar copiando todo eso porque tu código crece, ¿no? Lo que haces es que vas, ejecutas esa parte y te regresas. Pero ese overhead de estar copiando datos y yendo a esta localidad de memoria, para algo tan sencillo como esto, no vale la pena. Entonces, como lo puedes implementar, es con algo que se llama un shift de bits. Un shift de bits es tomarlo en binario, 0, 1, bla, bla, bla. Si un shift es correr todos a la derecha o todos a la izquierda.
y agregar un cero al final si los corres a la derecha. Si se fijan, correr a la derecha y agregar un cero, pues es multiplicar por 2. Y los procesadores tienen eso como una sola instrucción. Entonces, si lo implementas directo, así usas un shift por 2, con una sola instrucción de procesador lo haces, y lo haces ahora sí que in place, o sea, como lo puedes meter como una sola instrucción en C, le puedes decir, no, pues que haga esto aquí. No, tú te acuerdas que eso es el padre, pero no define función padre. Y lo mismo con hijos. Entonces, en caso de hijos, correr a la derecha y sumar un 1, que en caso de padre, el piso, pues es correr a la izquierda. ¿Okay? Es O de N, ¿no? Todos. Eso es O de 1. Tiene que ver cada dato y cada uno pasarlo al siguiente. Ajá. Pero en nuestro modelo RAM de cómputo, habíamos dicho que había unas casillas de tamaño fijo y que podemos hacer operaciones en tiempo constante. Entonces, es muy buena tu pregunta, porque si en efecto, si tú lo ves en número de bits, es O de N el número de operaciones. Pero nosotros estamos pensando que tenemos una casilla de tamaño fijo, ¿no? Con la que hacemos operaciones en tiempo constante. Ajá. Okay. O sea, todo lo que supere ahí es constante. Así es. Si yo te dijera, por ejemplo, factorizo un número y ese número te lo doy en una casilla de estas, pues es tiempo constante. Pero factorizar no sabemos hacer un tipo polinomial, porque generalmente te dan un número tan grande que usas muchísimas de estas casillas. O sea, ya hablando así bien en concreto, así bien ya a nivel de fierros, un byte son 8 bits, entonces son tabs de tamaño de 8 bits. Ajá. No sé si han notado que los procesadores dicen 64 bits, es un procesador 64. Eso significa que el tamaño de la palabra del procesador son 64 bits. Entonces, nuestras casillas, las que yo dibujo como una casilla, son de 64. O sea, 64 bits es lo que tienes para trabajar. Uh-huh. Y en C, los enteros son de tamaño, son 32 bits. Y hay enteros de 64 bits. Y hay enteros de 128 bits en procesadores de 64, que nada más es usar contiguamente dos de 64. Entonces, una operación te la partes en dos. Pero bueno, tú piensa que tiene 2 a la 64 y que todo eso para el procesador es constante. Y ese tipo de operaciones a nivel procesador están súper optimizadas, pues. Okay. Entonces, formalmente, sí la haces en lo que se llama un ciclo de reloj. Un ciclo de reloj, lo que es, ¿no han visto que dicen, pues es de 3 punto no sé qué gigahertz? Esa gigahertz es una frecuencia, es algo que está ejecutándose cada cierto segundo. Esos son los ciclos de reloj. Para que el procesador sepa qué hacer, Hay un reloj que está marcando pulsos eléctricos. Cada vez que marca un pulso eléctrico pasa a la siguiente operación. Estrictamente hablando, una operación de adición se parte en varias operaciones. O sea, ¿por qué no lo hace tal cual de un solo golpe? Tiene que tomar los datos, ejecutarlos y luego pasarlos. Pero cada uno de esos pasos atómicos se los marca el reloj. Entonces, bueno, todo eso es para decir que sí, en este caso es constante, mientras estemos en el rango, ya hablando en computadoras, de 2 a la 64, que es un número enorme. Ok. ¿Qué más? Bueno, hay dos tipos de heaps, hay max min max heaps y min heaps. En un max heap se tiene que todo nodo tiene valor mayor o igual a sus hijos, o sea, en un nodo tiene que tener valor mayor o igual a sus dos hijos. Ok. Y eso se vale para todos los nodos del heap. Si lo ven, este es un max heap. 16 es mayor o igual a 14 y 10, 10 es mayor o igual a 9 y 3. ¿Okay? Un min heap es lo mismo, pero tienes que tener valor menor o igual a tus dos hijos. Entonces, en un max heap, el máximo es donde se encuentra. En la raíz, ¿no? Entonces, la raíz siempre nos va a mantener el máximo. Y esa es la idea de merge, de heap sort. Ir extrayendo máximos y ponerlos donde van. ¿Ok? Entonces, fíjense, este es un max heap. Y vamos a ya que tenemos estas reglas, o sea, un heap es un árbol binario casi completo, es un max heap, va a tener, todo nodo va a tener valor mayor o igual a sus hijos. Vamos a definir ciertas operaciones sobre este heap, ¿no? Y vamos a analizarlas y con eso vamos a implementar heap sort. Entonces, la primera es max heapify. Supónganse que tienen un heap A, ¿no? Max heapify recibe un heap A y un índice I. Asume que los dos subárboles de I cumplen la propiedad del heap,
O sea, los dos subárboles sí son hits, o sea, sí son max hits, pero probablemente y no lo cumpla. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, a lo mejor aquí, ¿no? Estos dos, este es I, estos dos sí son max hip, ¿no? Pero estos dos de este, pero este no tiene la propiedad del hip. Entonces lo que hacemos es ir bajando este número hasta que ya cumple la propiedad del hip. En este caso, lo que tendríamos que hacer es intercambiar el 8 por el 3, ¿no? Entonces, intercambio, haciéndolo, intercambio el 8 por el 3, ¿no? Y ahora vuelvo a llamar a max hipify, porque posiblemente estos dos sí cumplen la propiedad del heap, estos sí, dos sí cumplen la propiedad del heap, pero a lo mejor este no. Entonces, lo tengo que, que bajar. Bueno, aquí se me olvidó, pero aquí el 4 debería de subir acá, y el 3 debería de bajar para acá, ¿no? Entonces, aquí debería yo de haber puesto que el 3 se va para acá y el 4 sube. Y ahora sí, ya es un max heap, ¿ok? ¿Cuánto me llevó a hacer esto? Pues la distancia que haya del nodo hasta una hoja. La distancia del nodo a una hoja es la altura del nodo y la notamos con H. Noten que la altura es de qué tamaño, pues como mucho logaritmo de N, ¿no? Porque en cada paso, salvo en el último, vamos duplicando el número de nodos. O sea, hay una raíz, tiene dos hijos, luego esos dos hijos tienen cuatro, luego esos cuatro tienen ocho y así, ¿no? Entonces, la altura de un heap es siempre logaritmo de n. Entonces, en tiempo logaritmo de n podemos reparar el heap. O sea, si el índice i no cumple la propiedad del heap, pero los otros sí, lo vamos moviendo hacia abajo hasta que reparamos, bueno, o sea, hacemos que el heap ya sea un max heap, y eso nos toma el de logaritmo de n. ¿Ok? Entonces, max heapify toma tiempo, logaritmo de n. ¿Ok? Y build max heap es construye un max heap que le das un arreglo a, y te lo convierte en un heap. ¿Sale? ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues si se fijan, los vértices a partir, las hojas, esos ya son heaps, ¿no? Esos hacia abajo están bien, porque pues no tienen hijos y cumplen la propiedad del heap. Entonces, de los nodos del i entre 2, aquí debe ser n entre 2, perdón, más 1 en adelante son hojas y por lo tanto ya cumple la propiedad del heap. Entonces lo que vamos a ir es llamando en reversa a la función max heapify, porque entonces de aquí, pues podría no cumplir la propiedad del heap, pero lo llamamos a max heapify y al acabar ya lo cumple, entonces ya lo pinto en verde. Este podría no cumplir la propiedad del max heapify, pero lo llamo y al finalizar ya lo cumple. Y este podría no cumplir la propiedad del max heapify, lo llamo, y en cada paso ya tengo, lo de abajo ya está en verde, y nada más tengo que llamar a max heapify en cada paso para ir reparando mi heap, ¿no? Y así me voy hasta que queda todo bien armado. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo me llevó? Log n por iteración, por nodo, entonces en el log n, ¿no? Porque lo mandé llamar para la primera mitad del arreglo y en cada iteración me tardó log n. Entonces es n log n, ¿no? Eso no se lo debía haber escrito. Entonces esto me lleva, build max heap me lleva o de n, porque lo llamo para cada uno de los de aquí, de n medios para atrás, log n, porque en cada paso me tardó log n. Pero podemos hacer un análisis más fino, fíjense. Porque si se fijan, la mitad de los nodos, pues son más o menos, la mitad de los nodos son hojas, ¿no? Sí. Y para los padres de esas hojas, me tardé uno. La mitad de los padres de hojas son nodos a distancia 2, y para eso me tardé 2. Entonces todo está cargado hacia abajo. Entonces, sí, te tardas log n, pero te tardas log n ya en los vértices que están por la raíz. Entonces podemos hacer un análisis más fino. El número de nodos, de hecho, a distancia, altura h, es como mucho el techo de n entre 2 a la h más 1. Y eso lo podemos probar por inducción. Es sencillo.
pues sí, la idea es que, o sea, en el, empiezas con un nodo, ¿no? Al, este, altura 1, pues hay 2, ¿no? Altura 2 hay como mucho 4, entonces como mucho hay 2 a la H más 1, ¿no? En altura. Pero bueno, eso, lo relevante es que el número de nodos es altura H, perdón, al revés, es altura H, los que están arriba, es como mucho N a la 2 a la H más 1. Ajá. O sea, son poquitos conforme vas. Subes en altura, se disminuye a la mitad del número de nodos. ¿Ok? Y el trabajo que hacemos es de orden de H. Entonces, si ya lo hacemos con calma, dices, ok, vas a hacer un cierto trabajo, como mucho una constante por H, ¿no? Y ahora haces la sumatoria desde H igual a 0 hasta el logaritmo de N, pero vas a hacer un trabajo C por H, pero de eso solo vas a tener N entre 2 a la H más 1. ¿Sale? Quitamos los techos y lo dejamos como N entre 2 a la H, ¿no? Y luego simplemente este, sacamos este C por N, y nos queda H entre 2 a la H, y dejamos correr esto hasta infinito, no importa, y esto nos queda la sumatoria desde H igual a 0 hasta infinito de H entre 2 a la H, y eso resulta ser menor o igual a un medio de 1 menos un medio de hasta el cuadrado, esto es una constante, ¿no? Y ya me queda O de N. Esta, seguramente, a lo mejor no la han visto, esta desigualdad de aquí es la única que está como, es como pasé de aquí a acá, ¿no? Se parece como la geométrica, pero es como casi la geométrica, ¿no? Pero con un término ahí. Pues sale de hacer el siguiente truco, fíjense. Sabemos ya nosotros, pues, usamos esto. Esta es la igualdad que tenemos, ¿no? Es K por X a la K. Y resulta que eso es igual a X entre 1 menos X al cuadrado, ¿no? Y bueno, esto converge cuando el valor absoluto de X es menor a 1. Y lo usamos con X igual a 1 medio. Y es justo esto que tengo acá. Y eso se obtiene de derivar la de la geométrica. La de la geométrica es x a la k y su valor es 1 entre 1 menos x. Pero pues véalo como una serie formal, ¿no? Y si yo derivo, pues me queda, este, k, cada término me queda k por x a la, aquí me hubiera quedado x a la k menos 1, ¿no? Y eso me, aquí debería haber sido, bueno, ya, es que aquí me equivoqué, pero bueno, no importa. Este, sale de derivar esto, ¿ok? Y entonces aquí ya te queda, al derivar esta, pues te queda x por 1 menos x al cuadrado. ¿Ok? Pero todo esto es para decir que es una constante. ¿Sale? Entonces, resulta que aquí, siendo más finos en nuestro análisis, podemos construir un heap en tiempo lineal. ¿Ok? No en tiempo, en el log n. ¿Y cómo funciona HipSort? Ah, pues HipSort funciona de la siguiente manera. Me dan mi arreglo, construyo un heap en tiempo lineal, y luego observen que yo ya sé dónde está el máximo de mi heap, está en la cabeza. Entonces lo tomo y lo intercambio con el nodo que está hasta el final del heap. Ese nodo que está hasta el final del heap está en el último lugar del arreglo. Entonces intercambio la raíz con el último nodo del heap, y este heap lo borro y este nodo lo borro del heap, fíjense. Entonces, ese es mi heap que me pasaron, ¿no? Mi arreglo, perdón. Me monto un heap ahí, en tiempo lineal. Tomo el 16 y lo muevo al último lugar del heap, es decir, de aquí, de la raíz, lo muevo de aquí hasta acá. ¿Sale? Los intercambio. Ahora, recuerden que había una variable heap size. Entonces, la quito en 1. Entonces este ya no es forma, ya no forma parte del heap. Pero ya puse el 16 en el último lugar del arreglo, que es el máximo de los números. Entonces el máximo ya lo moví hasta el final. Y aquí me quedó el 1. Pero estos dos pedazos son heaps. Entonces mando llamar a Heapify con esto de ir moviendo el 1 hacia abajo hasta que quede en el lugar que debe. O sea, aquí el 1 lo intercambio por el 14 y luego el 1 se va para acá al 8 y el 1 ya queda acá. Y ya quedó arreglado el heap. ¿Sale? Y otra vez hago lo mismo. Tomo el elemento de hasta arriba y lo intercambio por el último. ¿No? Y entonces, y reparo mi heap y vuelvo a llamar a Max Heapify. ¿Ok? Entonces ahí ya probé el 14 a donde debe de estar la raíz. Del heap, no cumple la propiedad del heap, pero mando llamar a Max Heapify y entonces lo voy haciendo que flote hasta el lugar que debe. Si se fijan aquí, pues va a quedar hasta acá, o sea,
El 1 lo tengo que cambiar por el 10 porque siempre sube el más grande de estos de sus dos hijos, ¿no? Y luego lo voy a intercambiar por el 9 y va a quedar hasta acá. ¿Ok? Y así me voy y otra vez, ¿no? Cambio el 10, reparo mi heap y en cada paso, en cada iteración voy ordenando. Y al final me queda el arreglo ordenado. ¿Ok? Y si se fijan, solo usé una memoria adicional más porque usé el mismo arreglo para montar mi heap. Solo, lo único que necesito es una casilla más para poder hacer los intercambios. Y ya. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto tarda HeapSort? Bueno, pues, tarda ODN en crear el heap, ¿no? Y luego tiene esta iteración de ir extrayendo máximos, pues lo hago N veces y en cada iteración lo hago N log N. Entonces tarda tiempo O de N log N. ¿Ok? Y pero lo que les decía, ¿no? El HeapSort, el algoritmo usa un heap, pero ese heap nos puede servir para otras cosas, en particular para hacer algo que se llama colas de prioridades. Colas de prioridades es una estructura de datos que te mantiene, digamos, trabajos por lo que tú quieras con ciertas prioridades. Ajá. Entonces, imagínense que son trabajos o tareas que ustedes tienen que ejecutar y cada una tiene una prioridad. Entonces, quieren ejecutar primero la más importante y quieren tener esa estructura de datos para que ustedes puedan estar asignando tareas, ¿no? Por ejemplo, uno es que quieren poder insertar tarea, ¿no? Entonces, eso, eso lo hacen en tiempo o de uno si ustedes ponen una tarea hasta el final, ¿no? Y es la tarea menos importante. ¿Ok? Entonces, llega una tarea nueva que no es lo menos importante, la meto hasta el final del heap y solo es ponerle un hijo más al heap, ¿no? Imagínense que ustedes quieren ver quién es el máximo. Esto es o de uno, esto no es. Esto de aquí, esto es, quieren ver cuál es la tarea de la próxima que se va a ejecutar, pues eso lo pueden hacer viendo la raíz. Supónganse que quieren extraer el máximo. ¿Eso cómo lo hacen? Pues como lo hicimos ahorita para HeapSort. Lo intercambian con el más chiquito, ¿no? Y luego mandan llamar a Heapify y ya queda reparado, pero ya extraen la tarea de prioridad máxima, que es la que van a ejecutar. Y ahora supónganse que a un nodo le quieren aumentar la llave. Entonces quieren, o sea, ¿sabes qué? Ya quiero que se vuelva más importante, porque pasó algo y esa tarea se volvió más crítica y entonces suben prioridad. Pues lo que hacen es que le cambian la prioridad y llaman MaxHeapify a su padre y entonces ahí ese ya flota hasta donde debe de estar y en tiempo logaritmo de N ya les da esa ¿cómo se llama? Esa ya repararon el heap. Pero bueno, todo... ¿En los casos si los nodos tienen el mismo número prioridades puede pasar? Ah, pues usted es menor o igual. O sea, lo que quieres es que este nodo tenga prioridad mayor o igual a sus hijos. Y sí, podría pasar que tienen el mismo valor. Incluso en ordenación pasa. O sea, cuando te dan números, puede ser que te repitan números y tú quieres pues, que los números queden pues, contiguos, ¿no? ¿Okay? Entonces, una estructura de datos hace esto, pues nos da estas como operaciones, ¿no? Y lo único que tenemos que recordar es qué hacen estas operaciones y cuánto tiempo tarda. ¿Ok? Y ya después las usamos en otro algoritmo. Entonces, la gente en algoritmos dice, pues hago un heap y ya todos saben que el heap se tarda, tiene esas operaciones y que tardan tanto tiempo y ya no se molestan en, ¿cómo se llama? En definirlas. A nivel de programación, ustedes también pueden montar estas estructuras de datos directamente, o sea, ya están implementadas en bibliotecas, pues. Y una buena implementación en la especificación te va a decir, pues es de, esto lo implementamos en tiempo tanto, ¿no? Porque a veces solo te dicen lo que debe de proveer la estructura de datos, pero lo puedes implementar de varias maneras y a lo mejor no coincide con lo que yo puse aquí. Puede ser que a lo mejor hagas más rápido otras operaciones a cambio de ser más lentas otras, pero normalmente dicen, pues aquí implementamos estas operaciones en tanto tiempo. Entonces, tú ya no te preocupas cómo está hecho, pero lo que sí te acuerdas es que estas operaciones me van a costar tanto tiempo y sobre eso diseñas tu algoritmo.
¿Ok? Va. Pues, hasta aquí. Paro.